Quique que se trajo el resultado. Ah, ya se perdió toda esa atención porque la pegada desde ahí le pegó. Muy abajo le salió volando el balón. Cuidado porque este hombre es habilidoso para levantar en el fondo. Le quitaron el balón en el fondo a Chico Teyun. Esquivel, 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 Esquivel. Lo fueron a buscar. Esquivel, 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 Esquivel. Francisco le va a pegar a Chicote, Chicote, Chicote. ¡Chicote! ¡No! ¡Quique, Quique! ¡Le pegó tremendo! Entonces el palo le va a pegar desde ahí, va a ser Bianchi, toquecito. A Chicote que se está buscando. Ay, cuidado porque se está dando el espacio. Llegó pegando este que era Esquivel, como la vio, profe. Esa oportunidad va a pegar Andy con todo. Brandy versus Bredner, Bredner. ¡Gol! Sabíamos que de principio a fin va a ser un partido bastante complicado. El equipo Mitlán pues está muy bien conformado y por eso es que también están en uno de los primeros lugares. Hoy el partido fue exigido de principio a fin, sabíamos que así iba a ser. El esfuerzo que hicieron los muchachos pues fue bastante, bastante grande, una cancha bastante pesada, bastante difícil. Y bueno, pues el fútbol así es, lastimosamente a veces te da alegrías y te da tristezas. Nosotros estamos con la frente en alto, seguimos trabajando. Lo que nos pasó hoy fue un tropiezo que tuvimos, pero bueno, así es el fútbol. Y lo de los árbitros, pues ya es un tema muy, muy aparte, la verdad. Deja mucho que desear, un árbitro tal vez está principiando, pero como ser humano pues también va a cometer los errores, uno por el calor del partido y la sangre caliente que uno tiene, pues a veces hace o puede decir un montón de cosas que a veces después se puede arrepentir porque puede dañar la integridad de alguien, pero bueno, tenemos que seguir trabajando, yo sé que ellos también hacen su mayor esfuerzo y pues a lo que nos quede no bajar los brazos. No, pues como te digo, yo creo que esto no es motivo para que nosotros bajemos los brazos. Fuimos a sacar dos importantes resultados afuera. En casa tal vez pues la presión y todo pues tal vez nos complicó un poco. Les recibo a los muchachos, tal vez nos pasó factura el día de hoy. Pero bueno, yo creo que esto es normal. En el fútbol siempre va a haber todo esto. Lo bueno es que tenemos la revancha ya a la vuelta de la esquina. El día miércoles pues tenemos que ir afuera a Nueva Santa Rosa. Pues agradecerle a toda la gente. La verdad que hay mucha gente muy linda de Tacisco que siempre pues está pendiente del equipo. A la familia que vino a apoyarnos, yo creo que ese es un aliciente muy importante que el equipo pues salga adelante. También a mandarle un saludo a Flor, que es mi novia, pues que siempre también está ahí pendiente del equipo, y pues agradecerle siempre por el apoyo para que el equipo pues salga adelante. Muchas gracias, buena tarde para todos, gracias para el canal que nos está dando el espacio de comunicarnos. Un partido que se esperaba así, apretado, bastante fuerte. Conocemos a Tacisco. Tacisco siempre es de los equipos que busca la clasificación y en su casa ha sido invencible. De hecho, la primera vez que le sacamos puntos de acá. Él sí nos ha ido a robar puntos a nuestra cancha. Hoy fue un partido bastante, bastante fuerte y que también el terreno de juego está en malas condiciones por la cuestión de tanta lluvia, ¿verdad?
En verdad, o sea, para mí fue aceptable. De repente no es lo que habíamos trabajado durante la semana, pero sí es aceptable, ya que mínimo el empate, pues para nosotros era bueno. Y también para Tacisco, porque seguimos invictos, seguimos arriba, primero y segundo lugar, manteniendo esa hegemonía en el grupo. El Deportivo Mictlán, pues por ser una escuela prácticamente, ser un equipo que no tiene mayores estrellas, son patojos que llegan a honores y estamos en una formación, pues para nosotros y para junta directiva, para nuestro pueblo, para el señor alcalde, que es el que nos ahí es, me imagino que tuvo que estar sufriendo durante los 90 minutos y más, también, o sea, bendiciones y gracias por ese apoyo que nos da. Solo les digo que nos sigan apoyando en la manera que lo puedan hacer, ya sea física o emocionalmente, y cuando se abran los estadios, pues que nos apoyen de una manera diferente, ya que estos muchachos se vienen a, como decimos en el argot futbolístico, a reventar a las distintas canchas, simple y sencillamente porque algún día quieren ser jugadores de élite y llegar al primer equipo, que es el Atlético Mictlán Mayor. Sí, la verdad está de que sabemos de que sea en casa o sea fuera de casa, verdad, sabemos de que el arbitraje siempre va a ser un poco difícil, verdad, pero ahí sí de que pues no fue una decisión que tomó el profe, ¿verdad? No sé qué fue lo que pensó él en el momento de marcar el penal, ¿verdad? Porque sinceramente no hubo contacto, mucho menos que le estaba queriendo marcar el gol, pero la pelota ni siquiera había entrado, ¿verdad? Y ahí sí que es una decisión mala pues para nosotros, ¿verdad? Porque nos quedamos con un empate en casa, lo cual estábamos buscando una ganancia, ¿verdad? Pues es un resultado bastante igualado, ¿verdad? Porque tanto como ellos como nosotros llevábamos 6 puntos, ¿verdad? Y ahí sí que el que ganaba aquí se iba adelante en el primer lugar, pero pues es un empate, ahí sí que tanto como ellos, tanto como nosotros, no nos vamos adelantados en puntos, solo tal vez es en diferencia de goles, ¿verdad? Y pues vamos a seguir trabajando para poder ir a sacar ahorita el partido del miércoles a nueva. Sí, un saludo para la afición ahí, gracias por el apoyo, que es lo que siempre necesitamos, ¿verdad? Más en casa, necesitamos el apoyo de la afición para que nos anime ahí siempre a darle con todo, ¿verdad? Y un saludo para mi papá que viene a ver aquí, que aquí está en el graderío.